no hace falta presentar a Stupía, pero no, cuento muy brevemente así como nació la idea de la charla. Fue en realidad la idea de una nota que escribí para un diario local que Montevideo, La Diaria, y bueno, de ahí la galería me contactó como para si estaba interesado, y por supuesto estaba interesado en tener un diálogo con Eduardo. Y entonces, en un momento me preguntaron, bueno, ¿cuál es el título? Tenemos que tener un título, y lo pensé un poco. Y decidí en realidad quedarme con el título de la nota, que era Dramaturgia de Abstracto. No por haraganería, pero me parecía que era un buen punto de partida para la conversación, ojalá, o sea, porque lo que, bueno, lo que la interpretación un poco que daba en la nota era que a la altura en que estamos, o sea, ya bien entrada en el siglo XXI, la trayectoria del arte abstracto tiene más de un siglo, y en el caso de estas pinturas que se puede describir en lo que fue el informal, bueno, ahí sobre la terminología siempre hay batallas así todavía bastante vivas, pero digamos informal en el sentido que no es una abstracción geométrica, por supuesto, y que deja mucho más lugar a formas, para simplificar mucho, caóticas, digamos, aunque siempre, por supuesto, es un caos, más que nada en este caso, creo que es un caos bastante controlado, ya me puede glosar. Pero entonces la idea de una dramaturgia de la abstracto venía de que a esta altura, como decía, el artista ya tiene un panorama muy extenso de lo que fue ese género, llamémonos así. Entonces puede jugar con las diferentes instancias que a través de las cuales pasó el informal, ¿no? El formalismo. Y me parece que él lo hace de forma magistral. Y entonces la idea de una dramaturgia era de una puesta en escena de lo informal, ¿no? De la abstracción. Más que, o sea, seguramente practica la abstracción, pero también hay como una especie de distancia, en alguna forma, que es una cuestión también temporal, por lo cual juega con los varios elementos que vienen de una tradición que como decía, muy larga, y que tuvo, además, hubo un momento en los años 50 y 60 que fue la gran batalla en campo teórico del arte, por lo menos pictórico, ¿no? O sea, porque además, y que también involucró en su momento cuestiones políticas muy fuertes, ¿no? Si uno piensa en el expresionismo abstracto, ¿no? Toda la cuestión de Paul y todo el coste político que tenía atrás. Entonces, no solo tiene una larga trayectoria, sino que es una trayectoria que tiene como piques teóricos y políticos también muy importantes. Y entonces me parecía una definición, bueno, que más o menos lo que era ahora. En un momento yo digo que por esa razón se puede leer más, siempre son, digo, capaz que son proyecciones de quien mira, pero mencioné algunos artistas que para mí podían tener relación con los cuadros. Bueno, uno de Citombly, por ejemplo, Vols, Gastone Novelli, que es un italiano, y Matsutami Tani, que es un japonés, que también. Obviamente todo lo que mencioné estaba en la línea, así, para llamarlo de alguna forma, del blanco y negro, que también es uno de los grandes rasgos, de los rasgos más importantes de la obra, por lo menos de buena parte de la obra de Stupía. Entonces, hay como una línea, en el diario incluso no llegó a salir, lo cortaron, eso pasa poco en realidad en la diaria, pero a veces cortan algo, por razones de espacio. Y yo mencionaba también una artista uruguaya, muy activa en la década de 60 en ese ámbito, que fue Hilda López, que es una pintora realmente muy, muy interesante, y que tenía toda la producción, más quizá por el lado de Klein, de otra línea, pero en ese ámbito. Entonces, mencioné a varios
de esos artistas. Y lo, entonces, lo que me interesaba un poco, en, para empezar, es preguntarle, la voy a llamar citas, pero sé que no son citas, o quizás sí, ahora ya me contestará, pero ¿cómo funciona? O sea, la idea de poner de repente algo que más o menos conscientemente queda ahí, sobre todo en un tipo de arte como es el informal, que no tiene, supuestamente es una especie de pintura automática. En un momento se dijo, ¿no? Bueno, es, por eso también hubo ahí cierta tensión con la cuestión surrealista, porque no, es una pintura automática, como debería ser, por ejemplo, la escritura automática, pero a la vez niega todo lo que es representacional, entonces ahí decae un poco toda la cuestión del surrealismo como proyección del sueño, ¿no? Entonces de algo, ¿no?, que se nutre de imágenes reales. Entonces por ahí, ¿cómo funciona, ¿no?, la cuestión esa? Bien, buenísimo, wow, cuántas cosas. A ver, primero voy a agradecer a Catedral, sí. Nada, voy a agradecerte a vos muchísimo la nota y que hayas podido participar de esta charla. La nota realmente es una nota que me llamó la atención, bueno, quizás porque no lo conocía él en primer lugar, pero además por esta especie de precisión descriptiva y conceptual que no es habitual, digamos, en las notas periodísticas, francamente. Lo digo sin ninguna demagogia, que es cierto que la nota es muy sorprendente en ese sentido. Por un lado, bueno, muchas gracias por eso, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta conversación, y muchas gracias a Remus y a Sofía y a ustedes por venir, sobre todo en este día que inclemente, ¿no? Bueno, pero ahora entonces vamos a hablar un poquito de todo esto. La cita, ¿no? Bueno, evidentemente en mi caso en particular la cita sería como una especie de consecuencia más que una decisión, ¿no? Es decir, yo estoy emparentado, estoy como influido y estoy como muy atravesado por mucha obra de arte moderno, sobre todo, ¿no?, fundamentalmente, porque creo que también uno podría hacer rápidamente una circunscripción de lo que se llamaría el arte moderno clásico, aunque parezca un oxímoron, pero hay una especie de arte moderno clásico y el arte contemporáneo, ¿no? Muy bien, todo este fenómeno que yo describiría es el fenómeno de quizás el momento políticamente y estéticamente más tenso del llamado arte moderno, ¿no? El momento en que irrumpe el expresionismo abstracto y después el momento de la crisis del expresionismo abstracto con la irrupción del minimalismo, ¿no?, cuando empieza a haber una especie de desconfianza en la presunta subjetividad excesiva que acarreaba toda esta cuestión de la presencia del gesto, la presencia del temperamento gráfico, la presencia del caos, en todo caso, la presencia de la emotividad desbordada, puesta en escena a través de signos. Pero antes de ir a eso, digamos, vamos a pensar en el tema de la cita. Yo subrayo que yo, en todo caso, de lo de la cita es más una consecuencia de estar atravesado de estos artistas y de estos fenómenos visuales que una decisión. ¿Por qué? Porque esto, hago hincapié en esto, porque hay una especie de gesto cínico, en el sentido más técnico que moral, en el arte contemporáneo en cuanto al uso de la cita, ¿no? El uso de la cita es una manera de tomar distancia, en cierto sentido, como de decir, yo no me comprometo, pero uso aparatos semánticos que están a mi alcance y los ubico de una determinada manera. Muy bien. En mi caso, la cita, dado que es una consecuencia y no una decisión, es más bien una especie de confesión de un estado físico, digamos, ¿no?, de un estado físico que me acomete, en cierto sentido, cuando me involucro en determinados rumbos de trabajo con el lenguaje, ¿no? Ahora bien, esas cuestiones que aparecen tienen que ver con artistas determinados. William de Kooning, Robert Maldwell, bueno, en fin, vos citaste vos, Cy Twombly, Mark Tobey, Henry Michaud, por ejemplo, ¿no? De manera que esa zona está presente de una manera de cita como consecuencia de una resonancia, un involucramiento que puede ser intelectual, formal y también anímico que yo tengo con esos artistas. Pero después también hay cosas que quizás sean menos visibles, como por ejemplo el arte oriental, la pintura china y japonesa, bueno, y el surrealismo más bien. No justamente el surrealismo no folclórico en el sentido del juego con las imágenes, sino bien el surrealismo de la escritorial, pero también haciendo particular hincapié en que eran ciertos rasgos de los cuadros que se podrían ascribir al automatismo, no lo son en absoluto, dado que el automatismo tiene hay una especie de mitología acerca del automatismo, en el sentido de que el automatismo permitía, bajo determinadas condiciones de meditación, acercarse a una zona secreta, de alguna especie
de archivo, de reservorio subterráneo de alguna verdad gráfica que aparecía si uno justamente dejaba de lado todos aquellos sistemas de control estéticos y formales. Bueno, yo creo que eso es bastante falso, lo que pasa es que eso acá, más allá de los experimentos muy lícitos que pudieron haber hecho Michaud y otros artistas, por su cuenta o bajo el imperio de sustancias determinadas, digamos, ¿no? Entonces, justamente hablando de la cuestión del caos y de lo deliberado y de lo espontáneo, digamos, estos cuadros que parecen sometidos a una ley más bien arbitraria son muy, no sé si razonados, y si son razonados, son razonados en tanto la razón tiene una fuerte carga emotiva y la emotividad una fuerte carga racional, ¿no? Es decir, siempre esas cosas están más mezcladas de lo que la polaridad del lenguaje permite inferir, digamos, ¿no? Está mucho más mezclada la razón con la emoción o la sensibilidad y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, no automatismo, con un control bastante consciente hasta donde puedo de el modo de ser de esos elementos gráficos muy diversos, más aún el modo de ser sometido a un control de no, justamente de no automatizarse, de no repetir, de no adocenarse, de no hacer un patchwork, de no hacer un catálogo de recursos que queden más o menos bien, más bien todo lo contrario, que podrían parecer en muchos casos una especie de tapiz de recursos gráficos, más bien se trata de que eso genere, lo que un poco decía Riccardo, una escena o una puesta en escena. En relación al tema de la puesta en escena, también hay que decir que yo no trabajo con temas ni con narraciones, en el sentido de la idea de una narratividad visual. Los cuadros son como cuerpos heterogéneos, que están compuestos con otros subsistemas o pequeños elementos como de anatomías gráficas que conviven en una zona de conciliación, por un lado, y de tensión. Y ninguna de las dos zonas, yo trato al menos de que ninguna de las dos zonas predomine, ¿no? Que los cuadros no tengan un estatuto conciliado, pero que tampoco sean cuadros que estén en una disputa, en una disputa interna, ¿no? Que el cuadro se deshaga en su homogeneidad por una excesiva disputa interna. En ese sentido, trabajo con materiales heterogéneos. Todos estos cuadros son hechos en lo que se llama técnica mixta, que es decir, que son materiales muy diversos que conviven en el cuadro: grafito, pastel, lápiz, óleo, acrílico, carbonilla, que muchas veces la teoría académica, ya un poquito devaluada del arte, decía que no debían juntarse. Yo creo que justamente la confluencia de elementos que pugnan entre sí genera una tensión que no es solamente una tensión de los materiales, sino que genera una especie de pugna lingüística, ¿no? El cuadro tiene partes en tensión interna que son parte de lo que ese cuadro está relatando, que es, una vez más, los modos de ser del lenguaje. Cuando yo estaba pensando en la puesta en escena, justamente entre los actores, no estaban solo los artistas que eventualmente pueden aparecer por ahí, sino también los instrumentos. Entonces, la idea, ¿no?, de abrir tanto el abanico de instrumentos, como mencionaste, también como una especie. Cada cuadro, de alguna forma, es una especie de pequeño catálogo también de lo que se puede hacer y se puede mezclar. Y eso es también, como decía vos, o sea, tenemos ya una distancia. Antes, no, algunas cosas no se podían mezclar, ¿no? O sea, había una regla tácita o no. Y claro, eso obviamente ya desde hace unos cuantos años, de alguna manera colapsó, entonces se puede experimentar también en ese sentido, con, ¿no?, la mezcla de porque cada instrumento de alguna forma tiene a su vez una carga bastante fuerte simbólica, ¿no? Si uso el lápiz es una cosa, si uso, ¿no? Bueno, claro, sí, que me parece interesante, especialmente hablar de la dramaturgia, porque justamente yo no hago cuadros con acontecimientos, ni con representación de acontecimientos, ni con cuestiones de narratividad, ni de ni episódicos, ¿no? Todos conceptos que uno podría adscribir muy, muy inmediatamente al campo de la dramaturgia. Al mismo tiempo, uno se preguntaría, en la abstracción pura, digamos, un poco la abstracción pura, con toda su larguísima tradición a la que recuerdo el día, uno podría pensar qué tipo de dramaturgia se establece hipotéticamente en la abstracción, digamos, un pintor abstracto
puro y duro, digamos, si piensa de alguna manera que esas formas tienen una especie de patos, digamos, una especie de situación dramática, aunque no haya, justamente porque no lo hay en el lenguaje, ni representación, ni escenificación, ni anécdota, ni relato, ¿no? Entonces uno podría pensar, así como uno puede hacer un forzamiento de buscar dramaturgia en esto, uno podría también hacer el mismo forzamiento y hacer una hipótesis de dramaturgia en la abstracción pura. Pero eso no sería, eso lo digo solamente para poner otro color a la cuestión, pero no sería el caso. Vamos a lo específico, ¿no? Digamos, justamente yo, cuando yo empecé a dibujar, para mí la abstracción era un campo muy ajeno, ¿no? No entendía, en el sentido intelectual y en el sentido anímico, no entendía, no tenía ninguna adhesión, ni vocacional ni intelectual, con buena parte de la pintura abstracta. Me gustaba el surrealismo, y me gustaban algunos, me gustaba Dalí, y en todo caso me gustaba Miró, que era un pintor abstracto, pero que con esa especie de simpatía de las formas de Miró, que no son refractarias, que son formas muy empáticas, ¿no? que como que permiten un ingreso a cierto grado de imaginación del espectador. Entonces me gustaba eso. Quiere decir, para mí la abstracción pura era una zona refractaria, una zona a la que yo no le podía y me interesaba acceder. Por alguna razón, por cosas como la vida va cambiando y uno va emprendiendo cosas, empecé como a entender otro tipo de pintura y 10 años más tarde, o 20 años más tarde, yo ya estaba muy inmerso en un gusto muy amplio en el que había ingresado toda este tipo, además de las abstracciones puras, habían ingresado los pintores expresionistas abstractos, que son como una eclosión temperamental dentro del campo de la abstracción, porque también podemos separar la abstracción geométrica de la abstracción anímica, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. La abstracción, digamos, entonces, justamente, en estos pintores como de Kooning, por ejemplo, la cuestión del conflicto entre cierto grado de figuratividad, para hablar de figuración, y la eclosión de esta abstracción anímica, subjetiva, es una bisagra muy importante que para mí todavía hoy tiene una importancia muy capital, no solo en ellos históricamente, sino en artistas contemporáneos como por ejemplo Cecil Brown, artistas que de algún modo han advertido este conflicto irresoluble entre abstracción, representatividad y figuración, y no lo niegan ni tampoco usan la cita, más bien se dejan atravesar por el conflicto y lo atraviesan, valga la eso en un doble juego, ¿no? Creo que ahí también hay una cuestión, ¿no? yo no creo que lo que yo hago sea completamente controlado ni tampoco que deje de todo controlarlo, digamos, ¿no? Entonces, y ahí también me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con la índole de los materiales visuales que uno maneja, no solamente los materiales físicos, ¿no? ¿Cuánta dosis hay de todo aquello que nosotros podemos detectar haciendo una especie de examen de laboratorio de los cuadros? ¿Cuánta dosis hay de todo eso en los cuadros? ¿Cuánta dosis de espontaneidad hay? ¿Cuánta dosis de gestualidad hay? ¿Cuánta dosis de control? ¿Cuánta dosis de descontrol? ¿Cuánta dosis de minuciosidad? ¿Cuánta dosis de soltura? Todas esas cuestiones que son como de la física misma, de la acción, no de la física de los materiales, son tan importantes como la idea general de saber si estamos frente a un cuadro abstracto o si estamos frente a un cuadro que dentro de la abstracción tiende a configurar algo que puede estar al punto de ser más o menos representativo, ¿no? Me parece que cuando al ponerle paisajes aludo, por supuesto, a un formato de la pintura representativa. Pero al mismo tiempo, la idea es, aunque no se vea el paisaje en el sentido de la espera ver, se decide que esto se llame paisaje porque se propone que el paisaje sea un paisaje no representativo. Entonces, aunque los títulos son verbales y no pertenecen a la materia misma del cuadro, son una especie de declaración de principio, ¿no? Es como empezar a decir, bueno, empecemos a conversar acerca de un paisaje que no es aquel paisaje donde los signos del lenguaje retrocedían frente a la necesidad de una escena constituida, invirtamos la pirámide, que los signos adquieran que los signos pasen a un primer plano y que en todo caso ese primer plano de signos en todo caso establezca la hipótesis, no solo en el título, sino en la retina del espectador, de una posibilidad representativa. Por eso yo cuando trabajo, justamente lo trabajo con la tranquilidad de ser un artista abstracto,
trabajo tratando de ubicarme en esa bisagra donde, aún haciendo signos gráficos que son solo signos gráficos, tiendo a que parezcan otra cosa, digamos. Entonces, ahí está un poco la serie de dramaturgia. Cuando yo trabajo, yo estoy viendo escenas que no podría describirlas, ¿no? Y creo que ahí habría otra punta, que sería lo nominativo y lo alusivo, ¿no? Es decir, hay una obra representativa que es más nominativa, de nombrar las cosas, y después hay una obra que es más alusiva, donde las cosas son más bien metáforas o resonancias o reflejos o fantasmas o espejismos, ¿no? Sin embargo, no dejan de estar. Entonces, también un poco el lenguaje, esta especie de mezcla de abstracción, gestualidad, signo gráfico, escritura falsa y alusión figurativa, es un poco la construcción de un espejismo que establece que de algún modo está pidiendo una cierta complicidad, ¿no? Una complicidad entre el ojo del espectador y la acción del pintor. Quizás sería un poco el equivalente del teatro post-dramático, ¿no? Es un teatro que ya dejó el personaje constituido como, ¿no? Y las tramas y el puro lenguaje, ¿no? De alguna forma. Siempre se de lenguaje, por lo que decía. Además, incluso en tu obra, o sea, no acá, pero en algunas cosas que vi, vos mezclas a veces elementos puramente figurativo con otros, una parte. Sí. Algunas veces sí, las figuras ornamentales, ¿no? De repente en un momento dado yo trabajaba grandes desarrollos gráficos manuales, ¿no? Con invenciones que eran de algún modo de mi caudal imaginario, digamos, y de algún modo también de un montón de fuentes gráficas en las que yo más o menos me iba a fijar, a veces las copiaba un poco, a veces no. Pero en un momento dado yo me di cuenta que había como una saturación del rasgo propio, por decirlo así, o un peligro en el rasgo propio, o una especie de excesiva delectación. Estaba demasiado engolosinado con el rasgo propio. Entonces empecé a usar patterns como los templetes de arquitectura y algunos patterns gráficos como figuras de stenciles que directamente, medio, casi diría que imprimía sobre la superficie del cuadro y después la disimulaba un poco, la borroneaba para que no quedara que no fuera la operación tan visible, digamos. Pero había una necesidad de salir un poco de estar tan metido en el universo mío, ¿no? del ornamento manual tan peculiar, para usar algo mecánico, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese es un modo de la figuración, ¿no? Digamos, apelar a figuras, no tanto figuras de figuras corpóreas y narrativas, sino más bien a figuras ornamentales o figuras puramente gráficas ajenas, digamos. Y creo que ahí hay otro punto que sería la cuestión de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Entonces, uno trabaja este tipo de pintura, parece que está todo el tiempo hablando de una subjetividad, de lo propio, ¿no? De algo que es y que sale como de la marca del artista, digamos. Muy bien. Pero al mismo tiempo uno a veces se separa de esa marca, si no todo se podría achatar, porque uno no tiene una especie de usina de recursos que porque son propios son infinitos, para nada, digamos, ¿no? Entonces uno también se agota. Entonces ahí hay que estar alerta y empezar a captar una especie de circulación de signos gráficos que están por todos lados y que mucho más ahora que estamos todos tan sometidos a la cultura visual, todos estamos rodeados de una especie de tráfico de imagen muy profuso y mucho más los artistas, digamos, que como vemos los profesionales de la imagen, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí si uno se detiene un poco, se corre un poco de ese universo primero, que es el universo de esta especie de primera emisión, digamos, hay una segunda que tiene que ver con estar alerta a un montón de cruces de lenguaje. Siempre como hablar de caos es como leer una configuración bajo la idea del caos. Sí. Pero toda configuración implica un orden. Aún las más caóticas, ese es el acamparador. Entonces, ahora bien, una vez más, una significación de drama implica un orden complejo y en diversos niveles. Un tipo de escena, porque yo creo que son escenas, un tipo de escena como esta implica una confluencia de órdenes distintos. Entonces quizás todo sea más bien una cuestión de qué clase de elementos se colocan para generar determinada clase de orden y qué clase de elementos se colocan para generar la otra clase de ordenamiento, aunque ambos dos puedan parecer caóticos. Es un poco, sí, es un poco las obras de teatro contemporáneas, que son obras de ruptura lingüística, pero sin embargo la ruptura lingüística tiene una profunda lógica, digamos. De algún modo es lo mismo. Las pinturas más ilógicas desde el punto de vista de lo que uno esperaría
o del orden que esa pintura misma parece, el orden al cual esa pintura parecería vivir, están desmentidas por la propia lógica de esa, por la lógica visual de la pintura, digamos. Sí, y te estaba pensando también, en algunas de tus obras hay incluso elementos no solo ajeno a nivel así iconográfico, o sea, de otros, sino elementos, colores, o sea, elementos físicos, sí. Papel, eso, que ocurre. Entonces, es otro diálogo más con... Sí. Con bueno, sí, sí, quizás vos te refieres al collage, ¿no? Cuando, ahora que aquí no hay... Sí, claro. Pero es claro. Claro, pero el collage, bueno, pero si vamos a eso, pero vamos a ver, no, pero pensemos un poco en la cuestión de los elementos ajenos, ¿no? Porque el collage sería como el grado extremo de la ajenidad, dado que el collage se hace siempre con materiales que, entre comillas, no son de uno, y si lo son, en todo caso, son papeles cortados de la propia obra, que ya pertenecen, ya han sido, al romperlos, han como pasado a otro orden, y ya pertenecen como a la circulación de materiales ajenos, ¿no? Muy bien. El collage sería el grado cero, digamos, el grado más extremo, si se quiere, del material foráneo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo he trabajado mucho en la idea de trabajar un sistema óptico parecido, digamos, porque hay unos collages que son más clásicos, que son collages más parecidos a los collages surreales, pero otros collages son más bien parecidos a esta óptica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a veces uno se deja llevar por tradiciones del collage y a veces más bien incorpora el modo de hacer el collage a una óptica como esta. Pero yo más bien quería referirme a las células que aparecen acá, ¿no? Entonces, yo a veces tengo en la memoria, digamos, citas, otra vez el tema de las citas, citas literales de pintores chinos, por ejemplo. Tengo en la memoria a Turner, por ejemplo, a Joseph Mario Turner, el pintor inglés, el paisajista, el que disolvió, digamos, el que estableció, si se quiere, la primera disolución del paisaje decimonónico sin dejar de hacer paisaje, digamos. Y Turner sería justamente un muy buen ejemplo de pintor escénico y de pintor abstracto a la vez, si vamos a establecer ese eje, ¿no? Entonces, de algún modo, esa especie de fantasma de Turner, esa especie de inducción del mundo de Turner, yo lo tengo muy presente cuando trabajo, muy presente. De mismo modo que tengo muy presente la caligrafía china, tengo muy presente la escritura, las falsas escrituras. Sí, eso claro, es una de las cosas que te quería preguntar. Entonces, el teatro es complejo, ¿no? Es un teatro, yo creo que la idea del teatro funciona bien, porque estamos hablando de una escena, estamos hablando de un plano que inmediatamente se convierte en un espacio, se convierte en un terreno, en un territorio narrativo, y ese territorio narrativo es invadido por un montón de elementos que son como protagónicos, para no decir actorales, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí sí hay una especie de visibilidad de presencia, más bien dicho, de retóricas visuales y de estrategias visuales que son muy afines para mí y que yo trato de ponerlas todas juntas en el cuadro. Y cuando digo todas juntas, quiero decir que ninguna predomina por sobre ninguna otra. Por eso los cuadros, de algún modo, son como, en cierto sentido, son como de epidermis compleja, ¿no? No son tan complejos en la concepción previa, sino como en el modo que se manifiestan una vez trabajado todos estos cruces de los que estamos hablando. Sí, me estaba mirando si la pintura china, por ejemplo, ¿no? La cuestión de tratar, como que no hay punto de fuga, ¿no? Hay, o sea, una especie de paisaje justamente, claro. Chato y... Claro. Y que... Sí, desde luego, cuando, por ejemplo, cuando yo digo que hago paisajes, también estoy quebrando un poco la idea del paisaje de perspectiva, claro. Perspectivista, ¿no? En el sentido de que estos son... Bueno, de algún modo también el paisaje oriental ha quebrado la idea de la perspectiva occidental, digamos, si son los planos rebatidos y perspectivas internas o disoluciones de los puntos de fuga, ¿no? Entonces, me parece que también hay una especie de multiplicidad de los puntos de fuga y de puntos de vista, ¿no? También eso es bastante deliberado, quizás sea menos deliberado técnicamente que como vocacionalmente, digamos, ¿no? Yo trabajo más bien el cuadro girándolo. Es decir, yo ni siquiera empiezo el cuadro con una idea de que va a ser definitivamente así. Yo lo giro, constantemente lo giro, inclusive cuadros grandes, que son más complicados de manipular, los giro bastante porque estoy tratando de quebrar, aún para mí, de quebrar la ortogonalidad tradicional de que
tenga base, derecha, izquierda, o parte superior, digamos, ¿no? Eso es la conclusión, porque hay una convención de que el cuadro va a ser visto de determinada manera. Ahora, es más bien una imposición de una legalidad, digamos, y no tanto de una decisión histórica, por decirlo de algún modo. Sí, no, me hice acordar de la anécdota de Kandinsky, ¿no? Que bueno, que supuestamente es el primer abstractista, después, bueno, salió ahora, no hace mucho, la pintora sueca, que aparentemente es la primera abstractista. Pero que justamente tenía un paisaje y pintado con colores así un poco fauve, y lo tenía, bueno, en su estudio, no sé, puesto no en la forma que se tenía que poner, y ahí se dio cuenta que había algo más y bueno, que se podía tratar el paisaje justamente desde un punto de vista totalmente desconectado con la pura representación de lo que el ojo veía, ¿no? Entonces me parece interesante, sí, esa idea de ir alrededor del cuadro, justamente cambiando de perspectiva, salta la perspectiva, ¿no? Claro. Pero todos tenemos una cultura visual que tiene un sistema de ejes y de fuerzas y tensiones que son bastante mandatarias, digamos, ¿no? De hecho, leemos de izquierda a derecha, de hecho, la sección áurea, ¿no? Existe la sección áurea, que era el modo de división del rectángulo, ¿no? Es decir, todas esas armonías que están en la pintura clásica y en buena parte del arte representativo, digamos, y por supuesto en la abstracción, están también en la mirada del espectador. Entonces me parece que si yo empiezo a quebrar la lógica del plano con esa circularidad, eso, me parece que eso va a impregnar el cuadro de una circularidad también, y de algún modo va a vulnerar un poquito cierta idea mandataria de la composición, ¿no? De que ciertas cosas deberían ir en un lugar para que quede mejor el cuadro que en otro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los grandísimos pintores abstractos eran los pintores que quebraban estas armonías internas del cuadro sin que se notara, ¿no? Sin hacer una especie de cosa explícita y obscena de esta ruptura, ¿no? Más bien eran alteraciones alteraciones matemáticas de ciertas lógicas matemáticas que corresponden a la historia de la pintura. En ese sentido, digamos, la historia de la pintura sería como la estructura, y los pintores son coyuntura, ¿no? Entonces, siempre la historia de la pintura es un poco la idea de la historia del conflicto entre la cultura, entre la coyuntura y la estructura. Y cuando digo estructura, me refiero también a las estructuras compositivas, no solo las estructuras ideológicas, las estructuras culturales. Estructuras compositivas, que son también ideológicas, importan muchísimo, porque están ahí, son como el metabolismo civilizatorio, digamos, están puestas en el ojo, en la sangre y en la cabeza del espectador. Bueno, entonces, de algún modo, uno es como un espectador también, ¿no? Yo creo mucho en eso, yo creo que los cuadros, el pintor y el espectador se parecen. No tenemos por qué no parecernos, es coyuntural, una vez más, que uno sea un pintor y el otro sea un espectador. Y no lo digo para hacer demagogia de que todos somos artistas, no estoy diciendo eso, ¿no? Sí digo que coyunturalmente, que uno pinte y que otro mire, es solamente una coyuntura. Yo también miro y el espectador también actúa cuando mira. Entonces, ahí es donde estamos sometidos a leyes parecidas, y ahí es donde el pintor, de algún modo, puede ser consciente de cierta vulnerabilidad o de cierta alteración voluntaria de esas leyes, para generar una dinámica diferente en la mirada y en la pintura. Quiero decir, si hay dinámica en la pintura, hay dinámica en la mirada. Y yo creo que el espectador está muy fijo en su rol. No solo en la pintura representativa, en el rol como en el modo en que el cuadro se manifiesta frente al espectador. Yo trato de generar una especie de... O sea, por ejemplo, si yo para pintar el cuadro me pongo en muy diferentes distancias, y lo miro de lejos, lo miro a media distancia, lo miro de muy cerca, dibujo de lejos, dibujo de cerca chiquito, dibujo de... Entonces, y yo me muevo mucho, el espectador se tiene que mover lo mismo para mirar. No es que se tiene que mover en el sentido de la obligación, le debería suceder lo mismo. Cuando uno va a ver el cuadro de monedas, el famoso cuadro de la ninfea, los nenúfares, es el cuadro circular, el cuadro no tiene punto de vista, ese cuadro no tiene punto de vista. Es un cuadro que puede ser visto desde cierto punto de vista como un estanque donde se refleja el cielo, y en otro punto de vista se puede ver como una abstracción indecible y de muy difícil denominación, y también se puede ver como un paisaje, digamos. Pero
el hecho de que se pueda ver de un modo u otro no depende de enunciar qué se ve, sino de la mirada misma, digamos. Entonces, cuando uno se mueve como se movería seguramente Monet cuando lo estaba pintando. Y ahí es donde yo creo que la óptica no es la óptica fija de un punto de vista único. La óptica de un cuadro es un punto de vista múltiple. Pero yo lo digo, lo puedo decir porque yo hago un tipo de trabajo donde el lenguaje es múltiple, no hago un cuadro representativo. Si yo hiciera cuadro representativo, por ejemplo, la pincelada, probablemente debería estar oculta por la ficción narrativa, digamos, ¿no? Es decir, cuando los impresionistas empiezan a romper la homogeneidad de la pincelada y empiezan a construir, y el cuadro empieza a ser construido también en el ojo del espectador, dicen, cuidado, esto es una ilusión óptica, digamos, la pincelada que desaparece en las grandes ficciones decimonónicas de la pintura empieza a aparecer. Y no desaparece la imagen, pero también aparece la construcción de la imagen, como si fuera el backstage, ¿no? Empieza a aparecer como el modo de construir. Bueno, yo creo que estos cuadros son también, muchos de una manera mucho más aguda, son un modo de construir. Y después son otro montón de cosas. Como sacaste del tema de los impresionistas, me pregunto cuál es tu relación con la fotografía. Porque quizás una de las razones de la gran reacción que provocó la aparición de la fotografía del arte, de la historia, y bueno, quizás los impresionistas, que quizás fue el momento más, ¿no? El shock más grande lo tuvieron ellos, y en parte se explica el impresionismo como reacción a la fotografía, ¿no? O sea, el momento en que tenemos una máquina que reproduce perfectamente ahí, dejó abierta la cuestión, pero la realidad, bueno, eso pone en crisis los artistas. Y una de las salidas quizás sea el abstractismo, o sea, pintar algo que una máquina no puede producir. ¿Por qué? Porque no está frente a nosotros, ¿no? Más bien adentro. Entonces me pregunto, en tu caso, ¿cuál es la relación con la fotografía? Y más hoy que ¿no? prolifera, sí. Y todo esto. No solo la fotografía propiamente dicha, sino operaciones fotográficas, porque como la tecnología es muy diversa, la inscripción de imágenes de muy diversa índole es mucho más posible ahora que antes, en muy diversísimos formatos, ¿no? Muy bien. Pero en cuanto a mí, yo la fotografía, digamos, para mí el campo fotográfico siempre ha sido un campo de interés intelectual y no de interés lingüístico, digamos. No obstante, en algún momento dado, a mí me gusta mucho Rauschenberg, también un artista que también estaría, es un artista muy emparentado con cierta abstracción, pero al mismo tiempo muy emparentado con la alusión a una especie de sociología de la imagen, ¿no? Rauschenberg es un tipo que sí usa imágenes citadas en el sentido político del término, ¿no? Le importa que las imágenes tengan un sentido de cita y de reflexión político, social, cultural, ¿no? Muy bien. Pero el modo de inversión de esas imágenes es un modo temperamental. No es la foto con su ontología intacta, ¿no? Donde importa la fotografía como documento fotográfico. Importa la imagen fotográfica transformada en imagen pictórica. Entonces, ahí hay una tentación muy fuerte, ¿no? De hecho, con Jorge Amaro, mi galerista, que está aquí presente, esbozamos en algún momento una especie de programa donde a este universo se le podría incorporar una cierta irrupción de la iconografía fotográfica, cultural, como una especie de elemento más que fuera parte de, que no rompiera el argamasa hipergráfica, pero que también agregara un corpúsculo, un cuerpo extraño, pero que generara una nueva tensión. Para mí eso significa un desafío extremo, y todavía no lo puedo encarar, tampoco sé si lo voy a encarar, pero digamos que sería en todo caso una hipótesis de trabajo que hoy por hoy es bastante remota, pero que también creo que tiene que ver con otra cuestión, que es, yo todavía creo que el mundo, que el arte contemporáneo ha incorporado mucho el mundo, ¿no? Ha incorporado el mundo, no solo se refiere al mundo, sino que lo ha incorporado miméticamente en el cuerpo de las obras. No solo miméticamente, metafóricamente, analógicamente, elípticamente, pero el mundo está, hay mucha preocupación sociológica, muchísima, en muchas instancias de arte contemporáneo actual. Muchas de esas preocupaciones se vinculizan fuertemente con las operaciones fotográficas, no solo con la fotografía. De hecho, hay muchos grandes fotógrafos de obra gigantesca y de algún modo espectacular y digamos, sinfónica, ¿no? Con grandes, y siempre son imágenes
del mundo, ¿no? En el sentido de que hay una necesidad de que el espectador reflexione fuertemente acerca de ese recorte. Muy bien. Entonces yo creo, y a mí me interesa más el artificio, ese es el problema, ¿no? Es decir, a mí entre una cosa y otra me importa más el artificio. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que un cuadro excluye, lo digo muy vulgarmente, pero no importa, para entendernos, un cuadro que excluye el mundo o que de algún modo se refiere a sí mismo, de algún modo, bueno, coloca en el mundo un objeto enigmático o un objeto, coloca en el mundo una hipótesis, no coloca una reflexión. A mí me importa más colocar una hipótesis y colocar una interrogación estructural, me importa más colocar un artificio que un sistema de inducción reflexiva. Que las inducciones reflexivas acompañen la obra me parece muy bien y me parece inevitable, pero yo prefiero que la obra no tenga un guiño de direccionalidad reflexiva en el sentido de los problemas del mundo. Creo más en el artificio. Entonces, en ese sentido, no tengo ninguna relación con la fotografía, ni siquiera te diría con la fotografía más abstracta, digamos, ¿no? Porque también hay operaciones pictóricas en la fotografía. Luis Felipe Noé, que todos conocemos, habla de él dice que todo es pintura, digamos, que el campo visual está definido por la pintura y que entonces las tecnologías o formatos diversos de construcción de imagen son pictóricos, se suman nada más que por otros medios, ¿no? Pintura por otros medios. Yo la verdad que no creo eso, yo creo que una imagen es un procedimiento y los procedimientos son distintos, entonces las imágenes son distintas. Quiero decir, los procedimientos cambian la ontología de la imagen. No hay una ontología de la imagen pura. La ontología de la imagen, lo que la imagen es, depende del procedimiento con el que se la construya, incluyendo las imágenes mentales, ¿no? Que no, no sé qué son procedimientos químicos, eléctricos, biológicos, son procedimientos, ¿no? Entonces, no hay imagen sin procedimiento. Y no hay carácter de imagen, no se puede analizar el carácter de imagen sin analizar el procedimiento. Por eso creo que la fotografía es un procedimiento. Y como yo no trabajo con la imagen, en el sentido de la imagen representativa, no la tengo en el campo cercano. Estuve pensando un poco, no se me ocurrió otra instancia donde dos artistas trabajan juntos en el mismo cuadro, o sea, la misma hoja, la misma tela. Y eso pasó en 2011, creo que fue. Fue en 2011, se llamaba, le cuento a la gente un poquito, claro. Grabaciones inclusive prácticas. Yo empecé los dibujos, se los mandaba a Noé, y Noé lo continuaba, me lo devolvía, y a su vez él me mandaba uno, yo lo continuaba, se lo devolvía. Había una especie de partido de tenis, digamos, él me devolvía la pelota y yo se la devolvía. Y a veces dibujábamos juntos. Digo, para describir un poco cómo fue el fenómeno. Y eso generó una muestra que hicimos conjunta. Sí, no, es verdad que era un poco explicar eso, ¿no? Y la idea, que también presupone, ¿no? Una idea de artista que ya que puede compartir el mismo campo de operación con otro que ya es una idea de artista, claro, no sé, también se elige, ¿no? Claro, no lo con cualquiera, más claro, no lo haría nunca más para otra parte, ¿no? No lo podría hacer, porque no aburría a la gente, no lo haría nunca más, pero digo, no lo haría con cualquiera. Claro, no, por eso. Hay siempre, por supuesto, pero me parece que es una apertura que no es tan común, digo, en el mundo de la quizás. Curiosamente, porque siempre se dice, ¿no?, que la literatura está un poco atrás y el arte, ¿no?, o sea, adelanta en varias cosas, el arte visual. Bueno, es capaz que es un caso, porque es mucho más común que dos escritores que van juntos un libro, ¿no? Música también, por supuesto, ¿no? El arte visual se da menos, me parece, y bueno, entonces me quería por lo menos que sí, es interesante, mencionar la muestra. No, para no abundar demasiado en el hecho, el título es importante porque no es solo un chiste. La idea es avanzo y esa persona me avanza a su vez y avanza sin borronear lo que yo hago, pero no sin ser demasiado simpatética con lo que estoy haciendo. Tiene que poner su oposición, tiene que oponerse en el sentido más productivo de la palabra, como cuando uno dialoga, ¿no? Uno dialoga y puede estar de acuerdo, pero aún estando de acuerdo, hay diferencias entre el modo en que uno habla y cómo habla el otro, ¿no? O sea, cuando el otro responde, responde de una manera diversa, aunque esté de acuerdo, esa es la paradoja. Ni hablemos si está en desacuerdo. Entonces, era un acuerdo en desacuerdo, ¿no? O sea, era hablar y a veces estar más en desacuerdo, a veces estar más de acuerdo, a veces, y a veces también escuchar al otro, ¿no? Yo creo que ese es el punto también, ¿no? Es decir, era una experiencia más bien perceptiva. No tanto, digamos, para la gente era más bien la atracción de cómo podían dibujar juntos dos personas que están muy cerca, con muchas habilidades y demás.
bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero para nosotros era también una experiencia perceptiva, ¿no? ¿Cómo percibir al otro? Al otro en el sentido de los lenguajes, no de la psicología, más bien del lenguaje, ¿no? ¿Cómo percibe uno el lenguaje del otro en una proximidad de experiencia muy cercana, que es el mismo cuadro? Pero creo que también, como te decía, creo que es algo que no me parece que sea tan interesante si uno lo empieza como a practicar como un juego, como una especie de jubileo, de juego, o de juego social, ¿no? De vamos a pintar juntos. Yo creo que mucho en el aislamiento, y en todo caso, ahora que hay muchos colectivos de artistas o grupos de artistas, los colectivos de artistas no son artistas trabajando juntos, son más bien un programa de artistas que hacen una obra global, que no es exactamente lo mismo. O sea que trabajar con otro artista es una cuestión de, más bien experiencial y no tanto de eficacia estética, digamos. No, la cuestión del color, ¿no? Porque incluso tenía una producción con color, pero digo, mayoritariamente es una pintura así, blanco y negro, con toda la gama de, ¿no?, de grises que están en el medio. Entonces, ¿de dónde salió ese rasgo? Quizás de la cuestión del dibujo, porque en realidad empezaste como dibujante y fuiste un poco ensanchando la... Sí, tiene que ver con eso también, sí. Yo durante muchos años en Buenos Aires fui dibujante, en el sentido de que me calificaba como dibujante y estaba muy bien, es como si un tipo que es pianista, el tipo no puede enojarse, porque si el tipo toca el piano y dice que es pianista, no se puede enojar por eso. Pero como siempre, de algún modo, la pintura es el arte mayor, y además porque en Buenos Aires, y en otros lugares, cuando uno decía dibujante, la gente te preguntaba qué dibujas. En cambio, si decías que eras pintor, no te preguntaba qué pintaba, ¿no? Era muy singular esto. Si decías que era dibujante, te preguntaba qué dibujas. Bueno, digo, hago dibujos. Y si hubiera sido pintor, no me hubieran preguntado eso. Muy bien, entonces yo contestaba como podía, pero no importa. Avanzamos con el blanco y negro, era como yo dibujaba en blanco y negro. Dibujaba en tinta y me gustaba el blanco y negro. Y además dibujaba con mucho cuidado y era muy minucioso, no era este tipo de planteo, mucho minucioso. Bueno, y eso avanzó muchísimo tiempo. Entonces ya en algún momento Yuyo me dice, ¿no? Pero este mismo cuadro, ¿por qué no le pones una línea de color? Sería, vibraría de otra manera. Pero no, Yuyo, no quiero poner una línea de color. Y ahí ya me perdí. Ahí fue un capricho. Ahí ya era, ahora van a ver, ahora no voy a poner más color. Ahora ya está, ahora ya pasé la raya, ya no quiero ni discutirlo más. Entonces seguí. No, pero no, el dibujo mismo se fue transformando en algo más pictórico. Por razones de la propia saturación, en cierto sentido, del dibujo, y por la propia evolución. Pero también saturación, ¿no? Ciertas partes se empezaron a saturar. Creo que la erupción de materiales diversos también tuvo que ver con estar saturado de dibujar solamente en tinta. De hecho, más o menos, la irrupción de los materiales mixtos apareció en el año 2006. Antes era bastante uniforme en cuanto a la tinta. Había cambiado muchísimo de manera de trabajar, pero la tinta era mandataria, ¿no? A partir del 2006 arrancó con todos los materiales secos, digamos, que yo usaba en Bellas Artes, que eran toda la variante de lápiz, como dije antes. Y eso me llevó a otro montón de irrupciones. Y eso, la gran paradoja es que todo eso llevó a un cambio de escala, a un cambio de escala de formatos, y eso cayó en el campo pictórico. O sea que la pintura empezó a manifestarse dentro del mismo campo del dibujo, esa fue la gran paradoja. Entonces ahí empezó a aparecer una paleta de grises, más amplia que la paleta de los grises de la tinta, porque también yo dibujaba mucho con línea neta, no hacía degradez, digamos. Entonces empezaron a aparecer los grises, empezaron a aparecer los colores diferentes de los negros diferentes, los diferentes grises de acuerdo a cómo uno establecía diluciones o maneras de diluir la tinta. Y ahí ya había una especie de paleta de grises. Y de repente un día, de la paleta de grises pasó a un gris un poco azulado y a un gris un poco amarronado, y de ahí apareció el marrón, y de ahí apareció el rojo, y de ahí apareció hasta el naranja, y punto, ¿no? Digamos. Ahora estoy un poco más, ahora estoy avanzando un poco más en colores más fuertes y más potentes en esa paleta. Pero el canon siempre fue el blanco y negro. Es decir, que el color es más bien ahora un fenómeno que tiene que ver con transformaciones del propio dibujo que con decisiones foráneas, decisiones mías personales. Es decir, definitivamente yo no soy un pintor de paleta completa, ni mucho menos. Ahora, tampoco podría decir que soy un dibujante, como lo decía, como podía ser. Como podía decirlo en los 70 o los 80. Es decir, y además, y para concluir, ahora importa mucho menos eso, ¿no? Ahora, si hay una ventaja del arte contemporáneo es que han colapsado también las circunscripciones y las definiciones de donde los artistas se leen según lo que hacen, en el sentido de qué género adoptan.
escuchar, los problemas de los géneros y las adopciones no importa. Ni siquiera importa si el arte es bueno o malo, así que imagínense. Han caído todas las categorías verticales, han colapsado un poco. Esta horizontalidad democrática nos permite ser el artista que querramos ser, ¿no? O sea, pues como somos es otra cuestión, ¿no? Pero, bueno, me parece. Se considera el artista como posible agente de cambio, o sea, la función política, que es una vieja cuestión, que bueno, como ha cambiado mucho el panorama, si sigue vigente, ¿cómo te relacionas? Pero la verdad que creo que los factores de cambio de la sociedad no son los artísticos. Si el arte tiene ciertas cualidades sutiles, y la sociedad no cambia por lo sutil, cambia por lo grueso, digamos, ¿no? Los cambios sociales son siempre gruesos y violentos, y me parece que el arte en todo caso tiende al cambio sutil, ¿no? En todo caso, el cambio que propone el arte es un cambio más bien microscópico y silencioso, y como un virus, no como una explosión, digamos. El cambio del arte es viral, ahora que está tan de moda la palabra, ¿no? Me parece, por un lado. Por otro lado, me parece que también el rol del artista como factor de cambio, en el sentido de encarnar algún proceso de ruptura, de cambio, también parece que está retirado de la escena, más bien ahora parece el artista glamoroso, ¿no? El artista como personaje público, el artista como el show business del artista, que siempre existió, pero me parece que ahora está mucho más desarrollado, y me parece que el artista es una especie de operador múltiple, inscripto en formatos de mucha conciliación, digamos, no de conflicto, la verdad. Pero sí me parece que el conflicto es un tema, no es una opción ética, ¿no? El artista puede ser un artista completamente conflictivo, pero temáticamente conflictivo. Como un enfant rebelde del arte, pero no como un militante del cambio radical, digamos, ¿no? Creo que la radicalidad es más bien un género y no una ideología, digamos, ¿no? Hoy, en el arte, quiero decir, en el arte. Bueno, además creo que también está en crisis la radicalidad política, en los términos estrictamente políticos, así que imagínate cómo lo va a estar en términos de la presunta radicalidad del arte, ¿no? Y del rol del artista. Ahora, yo creo que lo más preocupante es que el artista, me parece que ha perdido, en cierto sentido, además de haber desaparecido este rol, el artista ha perdido en cierto sentido un poco de misterio, digamos. El artista es un personaje más, muy fuerte. Los artistas más famosos del mundo son personajes. Entonces, hay una construcción del personaje de artista que es equivalente a la construcción de la obra. No importa, esto no significa que el artista tenga todo el poder, más bien el poder está muy repartido, especialmente por curadores, que han sido la nueva irrupción, la figura de poder más fuerte que hoy tiene el mundo del arte es el curador. Más fuerte probablemente que el galerista y que el director de museo, ¿no? Entonces, me parece que la escena artística hoy está en una disputa de quién tiene el poder y quién define los campos de pertenencia y los campos de eficacia económica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto es un problema, es como una especie de nuevo capitalismo, ¿no? O sea, entonces ya el artista no tiene ni tiempo de preguntarse si él sería un eventual factor de cambio en el sentido de radicalidad política, cuando su propia inscripción ha sido redefinida completamente por factores muy consolidados y muy cristalizados de un nuevo modo del capitalismo, digamos, ¿no? Y lo digo ni siquiera con melancolía marxista, lo digo en el sentido técnico, ¿no? El capitalismo técnicamente hablando, más que ideológicamente hablando. Entonces creo que eso está estableciendo un nuevo paradigma, ¿no? El artista ya no es lo que era, en el sentido de aquello que, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos, no es que queríamos ser artistas, ¿no? Pero en nuestro imaginario el artista tenía una especie de categoría diferente, ¿no? Ahora yo no. Hay un espacio vacío en ese lugar, digamos, ¿no? Si uno estableciera una estadística, hay muchos más artistas, muchísimos más artistas, creo que porque además los medios de comunicación y de expresión, pero precisamente yo creo que esa especie de artisticidad ha cambiado el modo en que el artista como modelo funciona en la sociedad. Por ende, también cambian radicalmente las acciones implícitas, políticamente hablando, de ese modelo. Dentro del campo, que después vamos a pasar la palabra al público, pero no, porque me estimuló la. Entonces, ¿cómo influye esta situación en tu producción? ¿Se siente que hay una influencia del mercado de alguna forma? Sí, muchísimo. ¿Qué direcciona o por lo menos? Sí, bueno, pero pasa que está bien, pero eso sí, influye, uno puede trabajar sin conciencia de dónde está parado, digamos. Cuando empezás a tener cierta notoriedad o cierta
boceta, ¿no es cierto? O, vamos a decirlo más sencillamente, cuando te empieza a ir bien, lo que empezás a tener nuevas obligaciones y también nuevas una nueva conciencia, digamos. El problema no es tanto negar eso o deplorarlo, sino más bien es cómo convivir con eso, digamos, ¿no? Y cómo tratar de que las cuestiones de los lenguajes tengan sus problemas se mantengan en un campo de problemas específicos, ¿no? De no creer que uno está tratar de ser consciente de los problemas del lenguaje propiamente dicho y no tanto de aquellas cosas que influirían en el modo de producción, ¿no? O sea, una cosa sería las circunstancias de producción, pero sería la producción misma. Son cosas diferentes, ¿no? Digo, el gran problema también es que la tentación de que los modos de producción, mejor dicho, la tentación de adherir a modos eficaces de producción se transforma en lenguaje. Cuando digo eso, digo adhesión aún uno estando firmemente inscrito en un modo lingüístico, digamos, está lleno de tentaciones, digamos, ¿no? Se meten por la ventana las tentaciones, qué sé yo. Entonces uno, y como en cierto sentido también los curadores son fundadores de nuevas estéticas, digamos, hay como un canto de sirena también ahí. Entonces, uno no se puede negar que exista eso. El problema es qué tipo de resistencia ejerce uno. Pero no solo resistencia, también qué tipo de permeabilidad uno, porque uno puede ser permeable. No es que uno se quiera, hay que hacer una especie de ermita, ¿no? De que uno es un ermitaño en contra del rumbo que tomó el mundo. No, me parece que hay que asumir que es un estatuto tenso, ¿no? Que hay tensión, que es una pelea de dominaciones. Digamos, yo domino mi campo y hay factores que quieren entrar, o quieren usufructuar, o quieren darme más beneficios. Bueno, es una pelea, yo no voy a negar los beneficios posibles, pero tampoco me voy a matrimoniar con una cadena de beneficios a pesar de todo, digamos. Entonces creo que es un tema de equilibrio y creo que el real problema para mí lo tienen muchos pintores jóvenes que, por ejemplo, no tienen todavía una vinculación con el propio lenguaje sostenida y sólida, y yo creo que esto no es un problema de eficacia, sino más bien de práctica, ¿no? Digamos, cuando vos empezás a pintar, construís una relación con tu propio lenguaje, y seguro. ¿Cuánto dedicas a esa relación antes de que la primera influencia, el primer cuerpo extraño, el primer planeta pasa por el lado y vos te permites al planeta primero que pasa? Entonces me parece que ahora hay una necesidad de inmediatez muy fuerte, creo que los tiempos se aceleraron muchísimo y la tentación de visibilidad muy fuerte, y porque hay una especie de ilusión de visibilidad en el sentido de que justamente por la gran diversidad de posibilidades que hay, ¿no? cuando yo empecé a trabajar, en el 70 teníamos dos salones, tres salones o tres premios, el Salón Nacional, el Salón Municipal y un premio o dos privados. Y 20 galerías, si yo estoy equivocado, había 20 galerías en Buenos Aires en los 60. Ahora hay 80 galerías chicas, medianas, pequeñas, espacios improvisados. Hay, bueno, decenas de lugares donde poner, estudios abiertos, estudios cerrados, microestudios, almacenes que son galerías, y hay un montón de actores que cortan el bacalao, vamos a decirlo en criollo, ¿no? Algunos más prestigiosos, otros menos prestigiosos. Montones de curadores que definen líneas y ferias, muchísimas ferias, y no tantos premios, pero mucho más premios que antes. Hay premios de los bancos, Banco Central, Banco Nación, premio WALE, premio de Itaú, y están los premios nacionales, municipales. O sea que hay muchísimo, ¿no? Mucho más. Entonces parecería más fácil. Pero eso establece una especie de aparato de tentaciones y de alteraciones del campo muy fuerte, ¿no? Entonces, cada vez es más importante el campo propio. No en el sentido autista, sino más bien en el sentido de la pertenencia, ¿no? ¿Cuál es la primera pertenencia es el campo propio, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas al campo propio? ¿Cuánta esa temporalidad necesaria está alterada por temporalidades que son ajenas, digamos?